poquito eso, no echan la culpa a nosotros. Muestra la verdad, no, que y además buscar, que ahora nos favorece más, porque hay muchos vecinos que están escuchando todos los días, no, y los favorece más porque hay muchos vecinos de Pocito y del centro que se están quejando con los mismos vecinos, porque ahora con eso que tienen basura afuera los contenedores. Claro. Hay muchos vecinos ya que no están en la casa, que no aceptan los contenedores que salieron ahora, no la quieren. En general también cuando les hacen preguntas y eso, supongo que aparece una partecita de la entrevista o lo que les conviene. Partamos de lo que no se muestra, digamos, ¿no? Claro. De lo que no se muestra, de lo que nosotros tenemos para decir, de nuestra propia odio. Entonces, si partimos de eso... Tenemos carne de caballo, ¿no? ¿Cómo se clasifica? Botellas, otra parte cartón, otra parte papel y otra. Y la mayoría de la gente, siempre hay alguna gente que nos ayuda con cosas, nosotros nos regalan cosas y eso, los que nos sirven lo tenemos nosotros y si no, no. O sea, otras cosas, va para la feria, no para organizarnos, por ejemplo, entre los viernes o los domingos y tal. Y no hay nada malo si clasificamos. Porque ¿Trabajas? Yo trabajo en clasificación. O sea, yo no junto, yo clasifico. Cada vez que se sale en el carro, vendo la botella por un lado, el cartón por el otro y el papel por el otro. Después está la parte que trae la comida, del caballo y todo eso. ¿Y por qué están ahora en una marcha, ¿Dónde va a ser? En el 18, en el interior. ¿En el centro? ¿Y por qué están ahí? Para pelear para que no quieran sacar los carros y... No podemos dejar porque eso por acá habla con los carros. O sea, si tuviéramos un trabajo estable, la mayoría hay muchísima gente que vaya que no tenemos. Y si vos hablas, sale también. Un trabajo digno así, por ejemplo, que nos quieren sacar los carros, pero con 10.000 pesos no podés. Y por una parte se dice que la política, no sé, y mucha gente, y otra parte la gente, pero no. O sea, por ejemplo, no tengo idea, pero se dice una parte de la cosa por política y otra parte de la mayoría de la gente que no nos quiere. La gente de acá, de por ejemplo, de Pocito y otro lugar hermano, nos quieren que nosotros andemos en los carros. Sí, que en la cabeza de tu madre. Molestándonos en la vida, como ellos dicen. Quieren ver solo los autos y todo eso, menos un carro de caballo, no. Para ellos es malo, pero para nosotros no es malo. Porque ellos tienen trabajo. Porque ellos tienen trabajo, nosotros no tenemos millones de cosas. Que la gente no sabe, la gente dice, pero mira, a veces mucha gente te dice, mira con las botijas mandando a manguear. Mentiras son. La situación a veces tenés que estar con el niño, porque no lo puedes dejar solo tampoco. Sí, además es como... Es re normal que los chicos acompañen al trabajo a los padres. No quiera decir que los querés estar para dar lástima, mentira. Porque esa gente dice, mira, está. Vos sirves para dar lástima, mentira. No es así. Pero sí, porque vos veas chiquilines, están los chiquilines gordos, están todos los chiquilines bien. En el año 2005, cuando hubo aquel temporal grandísimo también, que la mayoría de la gente, el asentamiento de Tales, se volaron, ponele 30.000 chapas, pero nunca vinieron a fijarse con las cámaras bien a ver a quién les faltaba algo. Mentira. Ellos se fijaban a ver de la parte rica, de Pocito, todo, si estaban todos bien, si no había ningún árbol caído arriba de un auto, nada, pero nunca vinieron al asentamiento. O sea, no quieren venir al asentamiento, son mentiras, eso sí. Vamos al asentamiento, no. Si vienen por algo ellos. A veces son a la una mañana, tienen un chiquilín enfermo y la policía no te quiere entrar. Porque dicen zona, lo primero que pasa es si zona roja. Imposible de entrar, porque hay a veces que te has quedado sin gas a las 12 de la noche y supuestamente que tienen que venir el garrafero, mentir, no te quiere entrar. Si tenés bebé para calentar el lecho o algo, ¿qué haces? Llora toda la noche. Dicen si zona roja, mentira. Ellos no saben dialogar. Todo lo que hay. Habría que contarles que acá hay familia, gente que trabaja. No se puede, para allá. Enfócale a ella, no sé si se
antes te quieren entrar los taxis. Los taxis te llevan hasta ponerle 3 cuadras a la chica. Esta la cancha independiente, ¿para qué lado? Hasta ahí te entran los taxis. Después dice, ah, no, para allá no entro porque se gira así. Tiene que girar, sí. Y ahí también se ve como la importancia que es que nosotros podamos decir quiénes somos. Porque si no, si otra persona viene a decir quiénes somos, sí, no lo hace aparte de manera ingenua. Como ellos no quieren venir, la idea es que nosotros podamos tomar la palabra y hacer valer lo que tenemos para decir. Una opción no es apagar la tele solo, sino poder contar nosotros lo que nos pasa. Ah, tal. Que no es como ellos dicen. Es un poco la idea del taller y que ustedes después lo puedan... como lo puedan seguir manteniendo, y no solo para contar lo de la marcha de mañana, sino para contar todas las problemáticas del barrio. Bueno, dale. Comparse. No, estuvo muy buena. Preguntad otra cosa, más preguntas, entrevistadora, dale. Claro. Más. La entrevistadora no se puede quedar congelada, tiene que estar pensando ahí. Tiene que saber algo. Entonces vos le tenés que tratar de que te diga algo más. Entonces decirle, ¿y por qué te pareció que estuvo buena? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué? Contame algo, ¿cómo fue? Porque yo no sé. Entonces ahí que te diga. ¿Cuánto carros eran? Dale, preguntale. No, preguntale tú, ¿vale? ¿Cuánta gente? ¿Cuánto pensá qué cosas podría decir la marcha, quiénes fueron, de dónde salimos, por qué bueno, era. Salimos del barrio, no sé dónde. Bueno, eso. Dale, boba. Dale, habla. ¿Ustedes se imaginan si en la tele sale uno gritando? ¡Dale, vos! Es horrible, ¿no? Pero siempre no, también saben que hablar. No, salió la tele. Por ejemplo, esto, faltaron las preguntas. No teníamos las preguntas pensadas. Pero si ya no fue. No, no, pero para hacer una nueva entrevista para mejor. Para mejor, claro. A ver, vos ponte su poder. Dale, ¿qué te pareció la marcha? Aunque no fuiste. Bueno, yo no pude ir a la marcha, pero la vi por la televisión. Lo conocimos en la marcha. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? A mí me pareció muy buena, me gustó toda la previa que se hizo ahí con los compañeros filmando allá en el barrio y la verdad es muy interesante. ¿Qué decís de los clasificadores? Y estamos viendo ahí, no es mucho el apoyo que se les da, pero entre todos se lo están organizando bastante bien y creo que vamos por buen camino. Bueno. Y mucha gente que nos está ayudando y apoyando, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, que es muy lindo ver eso, el apoyo de la gente y se siente el apoyo. ¿Y qué decís sobre la intendenta que no da mucho apoyo ni nada? Sí, la intendenta, bueno, está, pero hay que seguir porque está. Ya se le puede hacer mucho tampoco, pero vamos a seguir insistiendo y vamos a ver si en las próximas marchas podemos hablar con ella. Sí. Hay que luchar, ¿verdad? Hay que luchar. Dale. Hola, ¿cómo le va? Bien. ¿Tu nombre, niño? Lucía y María. Mucho gusto, mi nombre es Karen. Voy a filmar solo a ellas dos. ¿Qué tal con la casa de tu labial? A la que pregunta no es tan importante que la filmen. ¿Te gusta? Sí. ¿Están contentos? Sí. ¿Qué disponen de hacer acá adentro? Trabajar. ¿Aprender, jugar? Sí. ¿Divertirse? Sí. ¿Tener más educación? Me pongo un poquito más derecho. No. ¿No? Sí. ¿Qué hacen acá en el sábado? ¿Qué hacen al chico? Estamos en un club. ¿Le gusta? Sí. ¿Y qué hacen acá adentro, por ejemplo? Jugamos, vivimos, jugamos. ¿Tienen alguna educadora o algo? Sí, sí. ¿Qué más tienen? No tenemos educadores. Ya tendría. ¿Tienes? ¿Qué bueno, hacen los deberes? Maestro. Sí, hacemos cuentas. Después, como para. Así que estamos contentos. Hay que apretar donde hay que apretar. ¿Hay muchos amigos? Sí, sí. Y la gente, ¿cómo se porta? Bien. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. No salimos nosotros ninguna grabación. Mi padre.
seas feliz, vistiendo de amor a tus hermanos. Botija, rey, rey, que el tiempo que vos vivís mañana será un lindo pasado. Botija de mi país, si un día te recibís, déjate de hablar por los tambores. Solo déjate llevar y nunca lo olvidarás. Ahí vamos a tratar de. Ay, ay, que venga derecho. Tua, 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 tua. Ay, ay, ay. Ah, sé que estabas bien, vos decías bien. Y juntos repiqueten las manos. Ya tenía mal. ¿Para por qué? Amigo, ¿dónde te pones la casota? ¿Eh? Ah. No, papá, mamá. Ahí está filmando. Acá le corto. O anda con la fotógrafa. Ahí arrancás. Ya entendí. No, por la otra que nada, yo sé cómo. Agacha la cabeza. No, espera, para, yo sé. Yo sé que vos sabés. Sí, pero dame sola. Déjate embriagar por los tambores. Solo déjate llevar y nunca lo olvidarás. Tu vida siempre será un candombe. Botija de mi país, si libre quieres vivir, no dejes de hablar con tus hermanos. Si te quieren reprimir, júntate con 5,000 y juntos repiqueten las manos.